Hello. Sí, buenas. Saludos, manito. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Luis Nicole Porán. Todo bien, adelante. ¿Tú fuiste el pana que me llamaste un momentito ahora? Sí, sí. Primera vez que llamo. Tengo 2 años escuchando tu programa, hermano. Gracias por el apoyo, mi brother. Y vamos a ayudarte hoy en tu situación. Ya, mi hermano. Yo tengo un caso que me está dando muy, pero muy duro en mi corazón. Totalmente. Adelante. ¿Cuál es el problema? Mi hermano, yo tengo mi esposa, ¿verdad? Uh-huh. Y yo amo a mi esposa y la quiero muchísimo. Tengo ya 19 años junto con ella, tengo 2 hijos. Mm. Y lamentablemente me he enamorado de otra persona. Y estoy enamorado de otra persona y me gusta bastante. Pero también quiero mucho a mi mujer. 19 años de casados. Sí, sí, hermano. Esa otra persona que te ha llegado a tu vida, ¿quién es? Bueno, es otra persona. Es muy buena persona, es bastante trabajadora, muy capaz, eficaz, muy muy bien. Sí, pero háblame un poco de cómo conociste a esa otra persona. Bueno, yo la conocí, yo soy camionero, ¿verdad? Ajá. Yo viajo para Puerto Plata, de aquí de San Cristóbal hacia Puerto Plata. Okay. Ella vive allá en Puerto Plata, la conocí allá. Nos conocimos porque una hermana de ella vive aquí en San Cristóbal y conmigo ella le mandaba cosas y a través de ella la conocí. Anda. Y desde ese día que yo conocí a esa persona, me ha dado como tú coger un cuchillo y partir una lechosa, como dicen. Con tu esposa de 19 años, me imagino que tienes ya varios hijos, ¿verdad? Tengo dos varones. ¿Qué edad tienen más o menos? El más grande tiene 14 y el chiquito tiene 10. Cumplió, recién cumplido. Ok, ya. Y tengo una niña hembra que tuve fuera de la calle, pero la tengo en mi casa conmigo. Mi esposa la tiene criando. Wow, o sea que es una buena mujer tu esposa. Sí, sí, no, yo en eso yo sí, ¿verdad? Es una buena mujer, la quiero mucho porque me ha aguantado muchas cosas, menos golpes. Ok, dime algo. ¿Cómo tú te das cuenta que esta química entre esta mujer y tú te llegó así, boom? Porque está bien que tú tengas una atracción, pero para tú llamar y decirme que te tiene confundido con tu esposa es porque ya la cosa es grande. Sí, sí, bastante. Porque en realidad, Luis, mira, mi esposa es una bella persona. Es súper buena, pero tiene un defecto que es muy malcriada, de boca, pelea mucho. Y ya me tiene hasta aquí, hasta la coronilla, hasta lo último. Siempre que yo estoy trabajando para ella, siempre que ando detrás de mujeres, que estoy con cuero, que estoy con esto, lo otro. Y me tiene que ya tú sabes. Mientras tanto, la otra, ¿cómo es contigo? Bueno, la otra hasta ahora no me ha demostrado lo contrario. Por lo menos ella veo que me quiere, me trata bien cuando yo voy allá. Bueno, me busca todos los cotejos del mundo. ¿Cuántas veces a la semana tú ves la otra? O sea, ¿duermes allá con ella? Yo a veces cuando tengo tiempo libre de mi compañía, yo a veces voy. Bueno, el viernes, me fui de viernes, de sábado y bajé el domingo. O sea, que te pasaste con ella. Bueno, no el 24, que el 24 estuviste con tu esposa, pero sí. Fuiste y la acompañaste el 23. Exactamente, exacto. ¿Tu esposa sospecha de la situación o no? Ella está sospechando, sí. Yo no le voy a demostrar el sospecho, pero ella sospecha de que yo tengo otra persona. Sí, lo sospecha. ¿Qué edad tiene esa? ¿Cuál es más joven, tu esposa o la otra? La otra es más joven, pero no es por la edad ni por nada, porque mi esposa es mucho más mayor que yo. Yo tengo apenas 38 años, mi esposa me lleva 10 años a mí. Ok, ¿cuánto tiene la joven? La joven tiene 29 años, cumplió 30 ahora. O sea que físicamente quizás tiene algunos puntos más que tu esposa y no es discriminándola. Sí, no, exactamente, sí. ¿Cuál es el estado actual de la joven? ¿Ella tiene niño, está soltera? Tiene 2 hijos varones. ¿Tú como hombre estás dispuesto a asumir esa carga en caso de...? Bueno, yo la estoy asumiendo, yo la estoy ayudando en varias cosas y ella me ayuda también, o sea, nos ayudamos ambos. O sea que tú estás ayudando a esa ya... económicamente supliendo cuando ella no tiene. Exactamente, porque cuando yo estaba, que me vi en estos par de meses, yo trabajo en una compañía, uh-huh. Y temporalmente. Ok. Entonces, cuando yo estaba en esa temporada mala, que ella estaba trabajando, pues ella me ayudaba a mí económicamente. ¿Por qué sigues con tu esposa si ya lo otro está en En verdad sigo con mi esposa porque en verdad la quiero muchísimo, lo que ella no se imagina. Y una, porque me tiene una niña que no es de ella, la tiene criando desde los 9 meses, ya la niña tiene 5 años. O sea, que te ha ayudado y ha sido un soporte para ti. Exactamente. Hasta ahora no puedo puedo decir que mi esposa anda en la calle brincando ni nada, una mujer de casa, familia. Uh-huh. Lo único malo, el defecto que tiene, es que malcriada de boca, palabroso. Yo ando en un camión grande, como le digo a ella. Siempre me viene echando maldiciones, pete, como dicen. No, pero son 19 años tú con ella, o sea que...
parece que eso que tiene no ha podido sobrepasar lo bueno que ella tiene también. Exacto, exacto. Sí. Pero llega esta mujer a tu vida, ¿hace qué tiempo? Háblame de qué tiempo tú tienes en ese pensar de me voy o me quedo. Bueno, ya yo tengo 9 meses con esta persona. ¿Cuántos? 9 meses. Uf. En verdad, me siento muy agobiado y en verdad quiero mucho a esa persona, de verdad que sí. Si te ponen a escoger finalmente, algo que tú me imagino le has dado mucha vuelta. He dado mucha vuelta, sí, Luis, porque me lo han propuesto las dos. ¿Quién lleva mayor puntaje? No sabía ni qué decir, de verdad que sí. Tú pones en una balanza tu esposa de 19 años, esa joven de 9 meses que tiene muchas cualidades, como tú has dicho. Sí. Sinceramente, ¿cuál lleva la ventaja? Bueno, yo diría que mi esposa, porque es mi esposa de 19 años y me ha aguantado todo, y más mis hijos y una niña que tuve por medio. Si tú te vas, tú sabes que tienes que llevarte la niña y tus hijos. Bueno, quizás como madre ya se queda con ellos. Sí. ¿Le has planteado esto a la joven y ella está al tanto de tu niña, de que vive contigo? Sí, ella. Yo siempre digo mi realidad. Nunca voy de que. Siempre digo lo que tengo, mi defecto y mi realidad. ¿Ella está dispuesta a cuidar a la niña? Bueno, ella me dice que sí. Hasta los niños míos, si es necesario y mi esposa me vota, ella acepta las condiciones con todo. Entonces, ¿te irías tú allá a Puerto Plata, me dijiste? Sí, sí. ¿O ella vendría a Santo Domingo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, será ella. No, ella no quisiera, no quiere dejar su casa, porque ella tiene su casa propia allá. Y ella trabaja por lo menos ya en un hotel, eso. Sí, pero recuerda que dicen por ahí, amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Exactamente. ¿Tú te atreves? ¿Tú estás dispuesto a irte? Bueno, lo he pensado varias veces, Luis. Vamos a poner el público a hablar contigo con esta situación de este pana que está siendo sincero y ha hablado con el corazón en la mano diciendo lo que está pasando, y creo que hay que ayudarlo. Tiene 19 años con esta esposa, ya está cansado de la peleadera, atención mujeres, y ha aparecido una otra mujer que lo está tratando de mil maravillas. Preguntas del público, buenas tardes. Buenas tardes, Planetario, mi hermano. Planetario, adelante con su pregunta. Yo tengo una pregunta, pero quiero saludar a una persona que está escuchando la emisora y me dijo que desde que llamara que lo saludara. Dale su saludo. Ok. Ok, mi hermano. Sí. Además de que el tiempo que tú tienes con ella, tú estás consciente de que todas las mujeres discuten, ¿verdad? Sí, dale. Ok. Ahí está su pregunta, de que si estás consciente que en algún momento esta también te va a pelear, es lo que él dice. Bueno, sí, claro, todas las mujeres tienen su defecto de pelear a uno, porque sabe que en realidad nosotros los hombres ninguno somos buenos, somos bastante machistas. Ahí está. Otra pregunta, buenas tardes. Se cayó 809-566-1045, hello. Hola, Rein. Hola, mi amorzote. Le tengo dos preguntas al chico. Adelante. La primera es, en base a lo que él ha dicho, que su esposa no es de calle ni nada por el estilo, ¿tú estás 100% segura de que aquella solamente está contigo y no hay una segunda persona? Uf. Y la segunda pregunta es que si él está seguro de que esta chica, la actual, le va a soportar todo lo que su esposa de 19 años le ha soportado. Ahí están las dos preguntas, brother. Si sabes que ella está totalmente sola y si estará ella dispuesta a soportarte lo que ha aguantado tu esposa durante 19 años. Bueno, hasta ahora ella no me ha demostrado lo contrario. Me ha dicho que si yo me porto como un hombre, ella se porta como una mujer. Uh-huh. Entre tanto, si yo brinco, ella va a brincar. Porque le va a doler y va a ser, o sea, si yo tengo que hacer algo, ella también tiene que hacerlo. Ok, ¿y ella, tú estás seguro de que está sola? Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora me ha dado demostrar que sí. Pregunta del público en esta terapia. Hello. Corporán. Adelante mío. O'Connor. ¿Qué es lo que es O'Connor? Pregúntamele que si la peleadera de la mujer que él tiene, o sea, de la mujer actual. De su esposa. Exacto, era antes de estar con la nueva. Sí, no, de todo el tiempo, de todo el tiempo. Nos casamos. Pero ¿por qué ella pelea mucho? Dime, porque tendrá algún motivo inconscientemente algo que tú haces. Bueno, es que para ella todo el tiempo, Luini, para ella si yo salgo a trabajar o lo que sea, o hasta en la casa que vaya a descansar, o esté en la casa para estar con mi familia, mis hijos, con ella misma, le busco todos los cotejos y todo es mal, todo con unos pleitos, con unas maldiciones, con muchas cosas, todo.
Y ya tú... Yo la invito, vámonos por ahí a tomar una cerveza o algo conmigo. Ella nunca, nunca en su vida ha salido a tomarse una cerveza. ¡Wow! Nunca. ¿Siempre fue así o antes? No, no, siempre ha sido así. De cuando tenía no amores, ella no era tan, pero era así mismo también. ¡Wow! ¡Hello! ¡Hello, buena! Terapia Urbana al aire. Vene, pregúntame al chico ahí si él cree que la muchacha no le, no va a dudar cuando esté con él. Si no va a dudar, ¿en qué? ¿En qué sentido? ¿De hacerle lo mismo? Hacerle lo mismo, claro. Dale, brother. Bueno, quizá ella lo dudaría que sí, o yo mismo lo dudaría, que pues, imagínate. Dice un refrán que cuchillo que corta una lechosa puede ser otro que corte. Pregunta y quiero que me respondas sinceramente. ¿Te da miedo dejar tu esposa y que luego las cosas no funcionen? Eso lo he pensado, Luis, y de verdad que sí. Me ha dado miedo eso. Bueno, esta es la terapia urbana. Esta es la terapia urbana. Buenas tardes, saludos a los que acaban de sintonizarnos. 104.5. Luis Nicorporán. Bueno, el caso está planteado. Hemos escuchado esta situación de este señor de 19 años, casado y, bueno, es camionero, viaja a Puerto Plata, en la empresa donde está. Y hace 9 meses conoció a una dama, la cual, bueno, han iniciado una relación y hoy él está exponiendo de que prácticamente ya no quiere seguir. O se siente confundido. Dice, mi esposa es una excelente mujer. Lo único que pelea mucho, Luis. Atención, mujeres. Y esto lo llevó al punto de una forma u otra buscar otro refugio en otra mujer que no pelea, pero que él todavía no conoce, porque no tiene un año con ella. Su esposa tiene 19 años con él. El público lo aconseja. Buenas tardes, 809-566-1045. Línea telefónica y también WhatsApp para enviar notas de voz. 809-566-1045. Buenas tardes. Mix, la mejor emisora. Gracias, mi hermanito. Adelante. Esta tarde de nuevo. Papá, oye, yo le aconsejaría eso. Eso es como si él fuera una persona acercada a mí. Porque él ha hablado con bastante sinceridad en lo que pude escuchar. Él fue claro, exacto. Exactamente. Ahora bien, oye, yo entiendo que él se está apresurando porque 9 meses y una mujer es muy poco tiempo. Y segundo, la esposa de él está claro de lo que tiene. Claro. Y todas las mujeres, con mi pregunta, todas pelean. Sí, ya sí. Yo me he casado unas cuantas veces y lo que he visto es eso. Todas pelean en su debido tiempo. Mi hermano, trata de ver cómo tú hablas con ella para que ella le baje un poco, pero conserve ese matrimonio, que no todas las mujeres están manteniendo yo ajeno. Uff, sí, porque él tiene una niña que, señores, si ustedes notaron, la niña fue estando casado, que él la tuvo, que tiene 5 años, él tiene 19 con ella, y aún así, ella sigue con él y se la está criando. Oigan eso, la mujer la tomó de 9 meses y ya hoy tiene 5 años. Para esa niña, esa es su mamá. Hello. Hello. Terapia urbana al aire. Papeleta de lado, Rey. Adelante, papeleta. Rey, ese tipo tiene que tener problemas, de verdad. Él es el que tiene problemas, no la mujer de él. No, ninguno. Pasa que son diferencias en el matrimonio. Rey, pero ¿y cómo ese hombre nada más está pensando dejar a su mujer de 19 años, que él ha hecho pila de fechoría en la calle, y esa mujer, mira, todavía una niña de 5 años, se la está criando, Rey? Sí, eso hay que valorarlo. No lo hacen todas las mujeres. Pero él piensa que esa mujer de Puerto Plata, y ande soy yo, esa mujer le va a aguantar eso. ¡Tres niños más! ¡No! Venga, pero venga acá, Rey. Bueno, hello, terapia urbana. Buenas tardes. Adelante. Hello. 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 Dale. El Papi Whisky de este lado. El Papi Whisky. Oye, el pana tiene que sentarse a pensar bien las cosas. Porque va a dañar un matrimonio muy bueno. Porque de lo que él ha dicho, ahí la chica, la mujer de él. Sí. Se ve que es una mujer buena, ¿no? Que pelea, que esto, toda chica pelea. En realidad, él está haciendo lo malo ahí, la verdad. Está bien. Otra queja de él fue que ella no sale. Él le dice, vamos allí a dar una vueltita, unos traguitos.
Y ella nunca... Oye, cuando un hombre dice nunca ha salido conmigo, la cosa es grande. Pero tú la conociste así, porque tú mismo dijiste que cuando eras novio ella era no tanto así, pero era así. Hoy no puedes tú sentirte extraño con ella. Hello. Mío. Terapia urbana. ¿Qué es lo que? Mío. El pana está divariando. Yo le voy a decir una cosa a él. Prefiero un malo conocido que un bueno por conocer. Eso es lo único que le voy a decir al pana. ¿En serio? Loco. Buenas. Corporán. Mío. De aquí, de Baricano, Isaac en la casa. Dale, Isaac. Mira, loco, yo le aconsejaría a ese de tipo que se quede con su mujer de 19. ¿Tú sabes lo que es eso, Noel? Bueno, ¿dónde están las mujeres que nos llaman? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Luis. Déjenme llamar a las mujeres, ustedes no dejan que hablen. Está bien, pero déjame hablar yo. Espérate que llaman, ¿cómo que no me está llamando? Dale. Ok. Oye, Luismi, el dominicano está perdido. ¿Por qué? Yo no quería hablar porque usted lo va a caer arriba todo. Usted no tiene que morirse con ninguna mujer. ¿Usted la parió? No. Tiene 19 años con ella y además está por la bola. Que no quiera que se vaya. Ah. El importante es... ¿Qué? ¿Cómo fue? Me caso 10 veces y sigo. Y si esa no me gusta, busco otra. No, pero tú tienes que valorar que esa mujer te mira 19 años aguantándote. Te está criando. ¿Cómo? ¿Otro marido? Bueno, dice, o sea, que tú le dices que tumbe eso. Que no, que si quiere con la que le guste, que sea feliz. Digo, también, si ya él no siente, no hay que estar con una persona por piedad. Si él no siente amor por ella, aunque él dijo, Luis, ni yo la quiero mucho. Hello. Luis. Por Dios, por fin. Ay, Luis, él dijo algo. Ajá. Él dijo que ella le dijo que si él hacía... Ella iba a hacer. Ah, sí, o sea, la nueva. No le vas a aguantar nada de lo que le aguantó la otra. Va a empezar por ahí. Sí. Porque es que él tiene que ser consciente, él no conoce a esa mujer. Las mujeres pueden demostrar una cosa igual que los hombres. No, que una mujer, esa mujer vive en Barahona, él la ve un día a la semana o dos días. Que más él no sabe ni siquiera si tiene otra. Una pregunta, mi amor. ¿Tú le criarías la niña a un esposo que tú hayas estado casada con él y te haya sido infiel ahí de fruto una criatura que no tiene nada que ver con lo que pasó? Pero si hay que criarla, ¿tú la crías? Depende. Porque fíjate, se ve que la mamá no le interesaba mucho esa niña. Sí. Porque si hubiera sido así, ella se hubiera hecho cargo de su niña, aunque sea sola. Ok. Entonces, eso fue algún desliz, algo que no tuvo mucho sentido, porque se ve que fue a los 9 meses que entregó su niña. Muy chiquito también. Por eso depende de la relación que sea. Si es que sigue con esa mujer o tiene una relación sentimental con esa persona, ya tú ves. Ahí okay. Sí, no. Ok. Hello, buenas. Rey. Mío, adelante. Dale. Rey, él sabe qué él está haciendo ahora. Ella está en el Puerto Plata y él está aquí. Santo Domingo. Bueno, no. Pana, ¿tú sabes lo que se hace en 4 horas? Uf. Hello, buenas. ¿En serio? Loco. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Luis? El chamaquito de este lado. Dale, chamaquito. Atención, pana. Mi hermano, tú vas a desperdiciar 19 años de tu vida. Sí. Conociendo a una persona, tú sabes lo malo, lo bueno, lo que le gusta, lo que no le gusta, por nueve meses de aventura, porque eso no es amor ni confundido que tú estás, eso es una aventura, mi hermano. Cuando viene a ver, echas a perder toda una vida, eso es una adolescencia, 19 años. Cuando viene a ver ronca y la muchacha no le gustan los hombres que ronquen. Pero Luis, oye lo que dice ese caballero, se mata, a ella no le gusta salir a su esposa. No. Pero tú tienes una joya, tú tienes un diamante pulido y terminado. Ay, Dios mío. Sí, porque es otra cosa. Como dice el chamaquito, si saliera, fuera un problema, porque entonces va a decir, sale demasiado. Bueno. Hello. Terapia Urbana 809-566-1045. Adelante. Luismi. ¿Cuál o qué? Dile al pana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que si tu mujer pelea, no va a salir. Comienza a pelear. Que se vaya para Puerto Plata para de día de cantar. Este sí es freco. Hello. Dame la luz en mi corporal. Suyo personal. ¿Qué es lo que? Se fue ahí mi madre. Hello. Hola, Rey. Hola, tú. No la dejan hablar ustedes. Sinceramente, dos hombres
Ups. Muchacha, adelante, mi amor. Mira, mi corazón, dice Anthony Santos en uno de sus temas, que no es igual llamar al diablo que verlo llegar. Yo como mujer puedo decirte cualquier cosa, sí, te acepto con tu niña y con todo. Bien. Ajá. Pero una cosa es el dicho, otra cosa es la realidad. Entonces, ese pana no puede desperdiciar y poner en riesgo 19 años y encima de eso, el soporte de una niña que no es suya, o sea, que él la tuvo en la calle. Claro, claro. No, y le aguantó esa infidelidad. Todo indica que él parece que está con ella como por costumbre. Hello. Hello, bueno, mi hermanito. ¿Cómo adelante, está? ¿Todo bien? Le habla a su hermanito Caramelo, le mando un saludo a la percha. Adelante con su opinión, Caramelo. Oiga, que lo que es, ese tigre está burlado, porque yo creo que ese tigre con su esposa de 19 años, en verdad ya lo que sentía era una costumbre, ya no era amor. Porque si él se fue por otro lado así en esa vuelta, así, ¿no? Bueno, si está en costumbre, está fea la vuelta. Ahora, yo tengo un pana mío que le pasa lo mismo, pero él no pega cuernos ni nada. Ah, no, pero si él no... Me imagino que se siente bien, entonces, si está tranquilo ahí. Hello. Oye, creo que... Dale. Este lado. Cuéntamelo. Tranquilo, Wilmy. Ese es el título que hay que poner la canción de Toño. ¿Cuál? Dice, dale, vieja, dale. Espérense que está algo serio. Hello. Olporán. El mío. O'Connell. Dale, O'Connell. Olporán, ¿por qué lo ha dejado esos 19 años perdidos? Espérese, usted tampoco, él no tiene... Escúchame. No tiene que estar por lástima con ella tampoco, espérate. Yo entiendo, Corporán, pero eso es lo mismo que tú agarrar y viajar para un país a comenzar de nuevo. Sí, de cero. ¿Tú me entiendes? Ya él sabe toda la costumbre que la mujer tiene, que son pequeñas costumbres, que el 90% de las mujeres lo tienen. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No todas las mujeres te agarran un muchacho de fuera y te lo crean. No. ¿Me entiendes? Y otra cosa es que a pesar de que esto es un consejo para el pana, esto es una mesa de diálogo para nosotros. Claro. Llamaron y dijeron que él tiene que tenerla. No puede tenerla al lado, mi hermano. Él lo que tiene que hablar con ella y explicarle, mira, tú no sales conmigo. Tú deberías de hacerlo así porque, mira, como yo le digo a mi mujer, si tú tienes esa costumbre de no salir conmigo de esto, yo voy a coger por otra base. ¡Ay! Yo se lo digo a sí mismo. Entonces, eso es lo que él tiene que hacerle saber de que él va a coger por otro lado. Si ella no sale, ella lo va a coger de una vez. Pregunto yo, e inicio esta pregunta para todos los hombres contigo, O'Connell. Dígame. ¿Qué prefieres? ¿Que pelee mucho o que te sea infiel? Bueno, Luini, que me pelee, que haga lo que sea, porque mujeres que no pelean, esas son las mujeres que verdaderamente te quieren. ¡Ay! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello, buena! Bájale un chin. ¡Luini! ¡Dale! Nuevo oyente. Bienvenido, ¿cómo te llamas? El Correcamino en la casa. ¡Dale, Correcamino! Sí. Hermano, a mí me pasó algo, como lo que le está pasando, pero puede ser. Mira, a mí me pasó, yo tuve una niña con una señora. Okay. Sí, y yo esa mujer la quería muchísimo, mucho. Ajá. Pero no la quería como esposa ya. Sino un cariño como hermano, ¿me entiendes? Un aprecio y un cierto afecto por la misma criatura que tenían. Exactamente. Okay. Que cuando viene a ver eso es lo que le pasa al pana. ¿Qué hiciste tú? No, yo le digo, por ejemplo, yo lo que hice fue hablé con ella y la dejé, porque yo tampoco me iba a esclavizar a algo de yo sentirme mal yo por no sentirla mal a él. Claro, no, también, no puede vivir con esa zozobra. Si tú no la quieres, óyeme bien, si tú no la quieres, la cosa ya es diferente. Pero él mismo dijo que la quiere, lo que él está es confundido. Hello. Papeleta de nuevo. Rey. Dímelo. Un mensaje para las mujeres de RD. Mujeres de RD, peleen mejor y no peguen. Hello. Ya, papeleta, ya te agotaste tu día de hoy. Buenas tardes. Luis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Todo bien, mi reina. Tu banquera, estoy un poquito mala de la garganta. Andaba, ¿qué hiciste el fin de semana, banquera? No, un poquito de gripe. Bueno, cuidado. Luis, dale, banquera, mi amor. Claro. ¿Cuál es tu opinión para ese caballero? Mi amor, él debería de sentarse a hablar con ella. Porque yo era así mismo, yo no salía con el esposo mío. Pero no era porque no me gustaba, sino que no me gusta la fiesta. ¿Pero tuviste que salir? Sí, claro. ¿Por qué saliste? Porque
como lo amo, tuve que complacerlo. Ajá. Y veo que se siente bien al lado mío. Ajá. Yo pienso que él debería de hablar con ella, porque yo tengo 21 años, yo tengo 8 años con ese tipo, y yo no lo dejo ni por Prince Roy, porque yo a él lo conozco, sé lo que le gusta y sé lo que no le gusta. ¡Uf! Habló ella. Sí. Hello, buenas tardes. Hola. Hola tú, ¿qué es lo que? Hola, Carolina. Carolina, opinión sobre esta situación. Bueno, yo opino que él debiera de hablar con ella, a ver si ella deje su pleito, pero que conserve su matrimonio. 809-566-1045, La Terapia Urbana al aire 2 y acabé. Hello. Aló, buenas tardes. Bájalo un poco, corre. Okay. Corre. Sí, bájalo. Ahora sí, adelante. Esto es el Satanás que pone eso, porque esas mujeres de Puerto Plata, esas mujeres no son fáciles. Y una relación ya como la que él dice que él tiene, él no la puede desperdiciar. Sí. Tiene que echar cabeza. Ahí está. Última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Rini, pero la asesora no deja que uno llame. No, eso sobre el papeleta, es papeleta. Ah, papeleta. Sí, Dios. Mira, al padre le va a pasar como a muchos. Va a perder diamantes por estar buscando piedras. ¡Uf! Dios. Luis, mi opinión, dice por aquí, es que resuelva esa situación, que ella entiende. Nadie es bruto y él tiene que saber que en la calle no hay nada y no deja caminos abiertos por vereda. Hoy está pasando eso, mañana sería peor, el pana que lo piense. Dice mi rey, besote para ti, la Yossi. ¿Quién más opina de la terapia? Adelante, vía WhatsApp. Hello. Rey. Dale. Buenas tardes. Lian el Galante habla. Dale. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres somos demasiado cuero. Bueno. Y más los patanitas y los colmaderos. Ya. Que veo que no, déjame tumbarla. No me va a acabar mis patanitas y colmaderos, balbarazo. Dale. Mi hermano Luis. Cuéntame. Oye, yo le voy a aconsejar a él. Él va para donde la supuesta novia que él tiene. Ajá. Y le lleva a esos tres muchachos, más dos que ella tiene. A los primeros días, ella se lo va a cuidar bien. Sí. Pero después de una semana, Luis, mira. Ay. Tú supiste. Buenas tardes. Sigue la opinión del pueblo en la terapia urbana. Dale. Corporal. Cuéntame. Manuel, nuevo oyente. Bienvenido. Él dijo como que ella, como si él brinca, la nueva mujer iba a brincar. Sí. Pero con la vieja, con la mamá de los hijos. Él está brincando y ella no está brincando. O sea que para mí la señora es mejor. Sí, porque él mismo lo dijo. Ella dijo, si tú haces, yo hago. Hello. Luis. Hola. Es lo que tiene que pensar bien antes de hacer las cosas. Ajá. Porque si la otra la aceptó teniendo su mujer, iba a aceptar que él deje a su esposa por casarse con ella. Así mismo él debe tener consciente. Y ella, que si él deja a su esposa... Para estar con ella, sí puede dejarla ya para estar con otra. Bueno, habla el pueblo en la terapia urbana. Mi rey. Hola. El taxista de este lado. Oye, me está pasando una situación. Ajá. El tipo no puede desperdiciar esa relación. Mira. Sí. Realmente, lo que tiene que sentarse, hablar con su mujer. Obvio que todos los hombres se aburren algún día, pero nunca van a dejarles. Detener a su dueña, a claro, su jefa, claro. A su esposa. Oye, que van a experimentar tres cositas, ¿tú me entiendes? Como eso, que ahora está teniendo la niña de 5 años. Bueno, última nota de voz con respecto al caso, adelante. Bienvenido. Oye, dale. ¿Qué es lo que pasa? Como que ella, como... Bueno, está muy alto el radio y no logro entender la opinión última. Dale. Y yo lo que digo es que si ella le dijo que ella, que si él hace. Ella va a hacer también, entonces ella va a empezar a hacer porque ella lo que va a decir es que lo mismo que él le hizo a la esposa se lo va a hacer a ella. Uf. Mi consejo, pana, piénsalo muy bien porque te hice la pregunta y si tienes miedo de que algo pase si tomas la decisión y por algo tú lo estás pensando mucho. En el fondo, tú mismo sabes que quizás no te conviene.